El homenaje es un homenaje con el corazón, pero con los desafíos del presente y del porvenir, ¿no? Esa, en Evita se anudan todos los compromisos de un pueblo por construir la felicidad. La verdad que muy contento, o sea, homenajear a Evita para nosotros, que la llevamos en el corazón, es muy importante, y bueno, el pueblo la lleva en el corazón, así que contento, contento, muy emotivo. Contento con esta invitación que nos hicieron a participar de esto, la verdad que estuvo muy bueno. La verdad que nos vamos contentos, un espectáculo hermoso. Y más para homenajear a Evita, que fue la voz del pueblo. Un acto maravilloso. Y rememorar a Evita en estos tiempos tan duros y complejos, de este modo, ¿no? Con alegría, con música, con su voz, traer su voz al presente, que es tan necesaria. La verdad que estamos todos emocionados. Siempre es así con Evita, pero más cuando podemos escuchar su voz y recordar sus palabras, que son eternas. Y mucha juventud que vino y que está conociendo a Evita y que hace muy bien en conocer su pasado, en conocer sus palabras, en conocer sus valores, su modo de vida, ¿no? Para el pueblo.